mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muévenme tus afrentas y tu muerte. Muéveme al fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara... Muchachas, vengan a ver. Son pirañas. Mira. Thank you.
Ándale, halconcito. ¿Vas a pagar? ¿Sí o no? No. Ah, qué terco eres. Sí, mejor páganos, amor. Patricia, dime. No quiere pagar. ¿Qué hacemos? Ahora voy. Ok. ¿Qué es lo que pasa contigo? ¿Vas a pagar o no? Me niego a pagar. ¡Qué necio eres! ¡Paga! ¡Paga! ¿Quieren? ¿Dalila? Un traguito nomás para el susto. Mireya. Dalila. Ayúdenla. Más despilfarros. Entiéndalo de una vez por todas. La pérdida de ese cadáver perjudica el negocio. Me perjudica. Tía, pero no pudimos, tía, hacer otra cosa. ¡A callar! Ustedes me deben obediencia absoluta. No olviden que las recogí de un... Sí, de un orfanatorio. ¡No! Reformatorio. Y las eduqué con la ternura de una madre. Vergüenza debería de darles. Han actuado como principiantes. ¡Maldita sea! Tengo ganas de hacerlas pedazos por tontas. Por favor, tía, trate de comprender. ¿Comprender? ¿Eh? ¿Qué necesidad tenían de tirarlo al mar? A ver, díganme. Y no se quedan ahí calladas como piedras. ¿De qué han servido mis sacrificios y la esmerada educación que les he dado? Está fácil. Ya se te subió el pisco, vieja. ¡Fuera! ¡Lárguense de aquí! Me dan ganas de matarlas a palos. Thank you.
estoy contigo, no sé qué es más bello, que el color del cielo o el de tu cabello. No sé de tristeza, todo es alegría, solo sé que eres tú la vida mía. Cuando estoy contigo, no sé si en la brisa hay mejor sonido que el de tu sonrisa. Si pones... ¡Ringo, Perisha, ya llegó por quien llorabas! Dudo de que existan madrugadas frías. Cuando estoy contigo, no existen fracasos. Todo cuanto quiero, lo encuentro en tus brazos. Cuando estoy contigo, me lleno de orgullo. Quisiera que grites que soy solo tuyo. Cuando estoy contigo, no sé qué es más tierna, tu figura frágil o una vez inverna. Cuando estoy contigo, yo cambio la gloria por la dicha enorme de estar en tu historia. ¡Ringo! ¡Ringo Peniche! Cuando estoy contigo, yo cambio la gloria por la dicha enorme. Quiero tanto. Me gustas por tosca, mi amor. Pero ya no más besos. Y no me despeines. Lo que tú digas, mi reyesazo. Ringo, ¿cuándo podré cantar? No te lo aconsejo. El canto te traerá muchos dolores de cabeza. Mira, te faltó tu flor. ¡Ay! Ni modo. ¡Pareces coyote, Dalila! ¿Usted no quiere agua, señorita? Ay, en calidad de mientras, sí. Después tráeme 40 jugos de naranja y 20 de tomate. ¿Cómo no, señorita? Y tú ayúdame con la gorra. Parte el pan. ¿Pero cómo? ¿Qué pasa con ustedes? ¿Todavía no se han vestido? Aguas el jefe. Hay que darse prisa, muchachas, porque hoy es día de cobro. Vayan ustedes, yo no voy. Y además no me grites que amanecí muy sensible. Ya agárrate, ¿no? ¡La mantequilla! Puntual, como siempre. Mi puntualidad obedece más al deseo de verla que a exactitud. Eso garantiza que seguirá siendo nuestro cliente. ¿Y de nosotros alguna esperanza? Ninguna. Seguiré esperando. Eso no lo puedo impedir. Hasta el próximo mes. ¿Me llamará algún día? Eso indica que va a aumentar su póliza de
protección? Buenos días, señor. Buenos días. Señorita, ¿cómo se llama? Betty. Ah, por favor, ¿quiere poner el equipo de golf en el carro? ¿En qué carro, señor? El azul, el único que tengo. Ah, ya. Escándalo mayúsculo en la lucha. Desaparece misteriosamente el millonario luchador enmascarado, el Halcón Verde. Me voy a la golpiza. ¿Otra vez te vas a ese condenado golf? ¿Eh? ¿En qué habíamos quedado? Pues depende de qué. No te hagas el olvidadizo, Máximo. Quedamos en que no volverías a practicar este idiota jueguito. No sabes lo ridículo que se te ve. Si por lo menos tuvieras un bonito swing como mi primo Aristóteles. Ay, hasta que salió Aristóteles. Precisamente por eso lo practico, porque un hombre de mi categoría debe saber jugar golf. Ay. Pero tú no tienes la menor idea, Máximo Villet. Sí. ¡No seas necio! Mejor ese tiempo debías dedicarlo a mí. No quiero ser una viuda más del golf, como tantas amigas mías. Yo no se ponga chido. No. ¿Por qué mejor no aprendes a jugar canasta? Ay. Mira, te prometo que este va a ser mi último partido. ¿Me lo juras? Te lo juro. Ay. Señorita. ¿Sí? ¿Cómo me dijo que se llama? Betty. Ah, Betty. Le suplico que en lo sucesivo no use eso. ¿Cuál, señor? Eso, ese trapito. ¿Mi minifalda? Pero si así es la moda, señor. No. Bueno, es decir, sí. Pero es que... Bueno, no, digo, no está bien que use esa faldita en horas de trabajo. Pero es que... Me distrae, ¿entiende? La mujer es fuego... El hombre estopa, llega el diablo y... No. Hay que guardar respeto a este templo al trabajo. Así que para evitar cualquier atentado, le suplico desaloje. ¡Ahueque! Necesito trabajar. Pero, señor, debe hacer meses que no ponían en orden todo eso. No me escuchó. ¡Esfúmese! Ya habrá tiempo. Digo, ya habrá tiempo para que pueda arreglar todo esto. Ahora necesito encontrar al culpable de la desaparición del Halcón Verde. ¿Es usted policía? Detective privado, señorita Betty. Al igual que mi padre, él ejerció dignamente esta profesión hasta que lo mató el café. ¿Y tomaba mucho? No, le cayó un saco de café de 200 kilos en la cabeza. Ay, señor. Los huesos de su padre se han de estar removiendo en su tumba al saber que usted también quiere ser detective. ¿No entiende acaso el español? ¡Proyéctese a través de esa pared! ¡Desaparezca y déjeme en paz! ¡Ya! Ay... Está loco. Buscar halcones cuando podía dedicarse a conseguir esposa. Ay. Bueno, acá yo. ¿Allá quién? Señor Young y Tres Salas. Lo están esperando desde hace más de una hora en el campo de golf. Sí, voy para allá en menos de lo que pía un pollo. We'll be right back.
Uy, ya se hizo tarde. Recoge las bolas y alcánzame en el 1. Sí. Mejor no vengo. Es que el tránsito, tú sabes. Sí, cómo que, no. Bueno, tuve un accidente. ¿Y qué más? Se me acabó la gasolina. Sí. Hazte para atrás que me vas a mover el pasto. Sí. Bonito estilo de araña. ¿Por qué no lo patentas? Araña, condenado gorila. ¿Por qué no pruebas tú? ¿Cómo la ves desde ahí? No muy bien, porque está muy lejos. ¿Se divierte? Sí, gracias. ¿Qué tal, Nancy? ¿Cómo estás? Ya sabemos que tu lindo papá anda por Europa. Es verdad, así es. Nos dejó dicho que tú nos pagarías, ya sabes. El cheque está listo. Pueden pasar por él cuando gusten. Lo tiene la secretaria. Gracias, Nancy. Gracias, Nancy. Oye, a ver cuánto jugamos. Cuando gusten. Ya nos tomamos un pisco sour. ¿Verdad? Bye, bye. Bye. El tinarcito, alto. Ay. Vengo por la cuota. ¿Estoy jugando al golf? Negocios son negocios, mi estimado Máximo Villet. ¿Pero en qué cabeza cabe hablar de negocios cuando voy a dar un palo con el 2? Nunca llego al 3. Eso a mí no me interesa. Usted no ha pagado su cuota y yo... A mí tampoco me interesa la cuota y no voy a pagarle ni un centavo, ni un solo centavo, ni a 10 millonésima, ni un centavo. Y a ver qué es lo que hace. A ver, pégueme, pégueme. Lo lamento, créame que lo lamento. No debía ser tan impulsivo, eso es malo para su salud. Recuérdelo, eso es malo para su salud. Sí. No sea tontito, don Máximo. ¿Por qué no paga? A ver, eso ¿por sí qué? Que no. Lamento molestarlo. ¿Sí? No quisiera hacerlo, pero no, no, no. Págueme. No, eso sí que no. ¿No tiene hijos? Sí, sí tengo. ¿Viene pagar? No me hablen de mis hijos. Don Máximo, págueme. Ya que se pone en ese plan, ¿qué le vamos a hacer? Fue un placer conocerlo. Mientras pago. Feliz viaje. Lárguense de aquí, malvadas mamazotas. ¡Qué necio!
Ay, es lo más blanco que pudo quedar, señora. Estaba sumamente chamuscado. Ay, pobrecito. Doña Cristeta. Doña Cristeta, qué gusto. Hasta pensábamos que no iba usted a venir. ¿Qué pasó? Yo estuve en un shower. Ah, bueno. Siéntese. Con permiso. Sí, gracias. Pobrecito. Ay, pobrecito. Ay, si bien se lo decía. Ay, que mejor jugara la canasta. Me prometió que este sería su último partido y lo cumplió. Pero de todas maneras sigo siendo una viuda del golf. Resignación, Elenita, resignación. Ay, tan joven y viuda. Ay, tan joven y viuda. ¿Pisco? ¿Algarrobina? ¿Whisky? Muchas gracias. Tan joven y viuda. Ay. ¿Cómo quedó tu muertito? Se nos pasó de tueste. No va a haber gusano que se le acerque. ¡Cuánto lo siento! Perdóname, yo creí que... Olvídalo, hermosa, y amémonos. Ven. Amémonos. ¿Llamémonos? No, amémonos del verbo amar. Cositas ricas. Ricura. Caray, va a ser muy rápido. Sí, como un jet. ¿A dónde vas, palomita? Espérame, déjame deshacerme de esto. ¡Palomita! ¿Qué estás? ¿Dónde te metiste? En el salón. Ya rugiste, León. ¡Trotando! Acción, chicas. Necesitamos acción. Pues de lo contrario, nos va a llevar la trampa. ¿Acaso no estás contenta, tía Ermentrudis? Ah. Bueno, yo no veo ninguna razón para que el negocio tenga que venirse abajo, francamente. Millonarios. Quedan muy pocos en nuestra lista. Acabándose ellos, ¿a quién vamos a venderles protección? Nos quedan los comercios, tía. Lavanderías, gasolineras, salones de belleza, tiendas de abarrotes... Por favor, Adriana. Rebajarnos a la categoría de vulgares gángsters, jamás sería echar por la borda todos estos años de trabajo. ¿Creen que me gusta vestir así, como araña, viuda negra? No, pero tengo que hacerlo. Una funeraria es una funeraria. Y debo darle publicidad. Y esa publicidad soy yo, vestida en esta forma. Cuando pego de gritos por no poder usar minifalda. Es cierto. Nuestro negocio, Seguros Internacionales de Protección, S.A.,
está íntimamente relacionado con los grandes hombres de empresa. Profesionistas, banqueros, deportistas famosos o simples millonarios. Nosotros los cuidamos y ellos nos pagan por hacerlo. Es algo así como un seguro de vida que termina con la muerte del asegurado. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando el cliente se niega a pagarnos su cuota. Y entonces es cuando trabaja nuestra funeraria. Recuerden que nuestro lema es éxito siempre. Frankie, mis pantuflas. Como iba diciendo, hay que mantener a toda costa el prestigio de nuestra funeraria. No olviden que nuestro éxito ha sido los ataúdes importados de Transilvania. A los millonarios les encantan los entierros pomposos. ¿Qué es lo que propones entonces, tía? Acrecentar nuestra lista de millonarios. Y a propósito de millonarios, mañana mismo saldrán al cortijo de Juan Munguía para ajustar cuentas con él. Él está muy atrasado en sus pagos. Ay, deja tú eso, tía. Su última carta es muy insolente. Pero como para ese viaje necesitarán dinero, hay que retirar fondos del banco. Es uno de los principales bancos que tenemos. ¿A usted le gustaría abrir su cuenta aquí, chula? Oh, sí, sobre todo con estos policías. Son muy guapos. El crédito solicitado por su firma no podrá ser satisfecho si antes no es aprobado por el consejo directivo. Buenos días. Buenos días. ¿Sabe? Necesito un préstamo. ¿Préstamo? Sí. Es que no tengo nada. ¿Nada? Nada. Mire. Pero, ¿qué es lo que pretende? ¿Lo que pretendo? En primer lugar, que no cunde el pánico. Luego, que me abra la caja fuerte y me deje sacar el dinero. Usted está bromeando. O está loca, ¿verdad? ¿Y tú crees que las balas de esta pistolita son de broma? Así que sé buen chico y ábreme la caja. Sí. Sí. La caja. Vamos, ábrela. Sí, ya voy. Anda, sigue nomás. Sigue nomás. Su trencita, su trencita. Ten, eso es para ti, para que compres unos chicles. Sí, gracias, señorita. Mire, ya es todo, ¿eh? Ya no hay nada ahí. Es muy amable, caballero. Ahora, ¿quiere quitarse los pantalones? Ah, no. Todo menos eso. No. ¡Quíteselos! No, señorita, por favor. Mira, yo no voy a correr riesgos. Usted saldrá de aquí pidiendo auxilio. ¡Quítese los pantalones! No, por favor. Ahorita me los quito. Espéreme, no, por favor, no dispare. Fíjese, soy casado, espéreme. Ay, no, no se asome. No te pongas histérica. No vayas a tocar la alarma. No. Tranquila. Y ve poniendo todo el dinero en una bolsa. Oye, hay algo raro en el banco. ¿Creen que yo soy rara? De ninguna manera, no es por usted.
¡Agárrenla! ¡Agárrenla a esa ladrona! ¡Agárrenla! ¿Y ese ruido? No te apures, gerentito. Es que mis besos son musicales, sí. Adiós, pelón. Lástima que tu padre haya pensado que no necesitabas protección. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Oye, échate un traguito para el susto. Ándale, no te hagas de la boca, chiquita. Ay. Al ruedo, nene. Thank you.
y viuda. Tan joven y viuda. Tan joven y viuda. ¡Ay! 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 Doña Herman es de Alcurnia, por si no lo sabían. Pues estoy encantada, porque pronto mi esposo y yo seremos de la alta. Arturo lanzará su candidatura próximamente para senador. Abusada tía, ándate. Abusada tía, estás arriba de todas. Ándate tía, descúbrete. Póker de as. Con permiso. Protección. Pues claro. Si acepta... Tenga la absoluta seguridad... ...de que saldrá electo senador. Claro que acepto. Pero... ¿cómo van a lograrlo? Mueren misteriosamente los dos rivales del senador don Arturo de los Granados. Eso. Don't touch that. Este es un reloj de principios de siglo de un valor incalculable. Además... Pero, señor, yo pensé que era el despertador de su recámara. Pues no ande pensando. Le prohíbo que piense y le prohíbo que lo toque y todo lo que está aquí, ¿entendió? Sí, señor. Bien, puede retirarse. Siga nomás, ande. Siga nomás, ande. En realidad, este reloj es una bomba de un poder extraordinario. Igual que todos estos que parecen inocentes juguetes. Pero este es el peor. Por favor, lleve este fragmento de pelota de golf al laboratorio para que lo examine. A ver si encuentran huellas. Sí, señor. Mueren misteriosamente los dos rivales del senador don Arturo de los Granados. Escándalo mayúsculo en la lucha. Desaparecen misteriosamente el millonario luchador, el enmascarado, el halcón verde. Atraco a un banco en pleno día. Máximo Villette muere en una extraña explosión. ¿Podría darme razón de las cuatro sobrinas de la señora? Salieron hoy en la tarde a la playa, señor. Gracias. Thank you.
Qué coincidencia, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Qué tal si para celebrar me concedes una cita? Sí, hoy en la noche. ¿Por qué no ahora? No puedo. Tengo que acompañar a mi hermanita a un encargo. ¿Dónde nos vemos? En el yate de Praxides Linotipo, el zar de las imprentas. Chao. 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 ¡Respetable público! ¡Peleará por el campeonato del mundo de 2 a 3 caídas sin límite de tiempo! ¡Apolo Millonario Excéntrico! ¡Bravo! ¿Qué te parece el Apolo que me ligué? ¡Que expone su título contra el bárbaro de la estepa, el sanguinario troglodita obtuso! ¡Empiecen! ¿Usted me va a dar protección a mí? ¿Eso es? ¿No será al revés? ¿Que usted necesita que yo la proteja? De ninguna manera. Pues no veo cómo. A no ser que quiera que yo la acompañe, sería divertido. He recorrido todo el mundo y... Precisamente por eso he venido. Usted es un hombre muy rico. Lucha por hobby. Y sería una verdadera desgracia que le sucediera un lamentable accidente. ¿Usted cree? Sé cuidarme solito. Además, con el dinero que tengo, puedo comprar los guardaespaldas que quiera. Pero no como yo. Así es que yo lo protegeré a usted, y no usted a mí. Porque si yo dejara que me protegiera, ya no podría protegerlo, y eso vendría a perjudicar mi protección. ¿Está claro? No entiendo. Pues ya entenderá. Lo espero dentro de 2 horas en el yate de Praxedis Linotipo. Felicidad, hoy te vengo a encontrar. ¿Cuánto tiempo huiste de mí? No te vuelvo a dejar, no podría vivir ya sin ti. Hoy amanece y el sol tiene más esplendor. Escucho el viento pasar, veo la luna brillar. Al mismo cielo
Cuánto tiempo huiste de mí. Felicidad, no te vuelvo a dejar, no podría vivir ya sin ti. Hoy amanece y el sol tiene más. Escucho el viento pasar, veo la luna brillar, al mismo cielo lo miro con otro color, nada es nuevo, solo que te conocí. ¿Cómo te llamas? Junker. Arsenio Junker Tres Alas. ¿Y ese nombrecito tan chistoso? Bueno, a decir verdad, mi apellido fue sacado de los anales de la Primera Guerra Mundial por mis ilustres y difuntos padres. ¡Qué interesante! ¿Y luego? ¿Luego qué? ¿Tu apellido? Ah, sí. Bueno, es que mis padres se hicieron ricos por un golpe de fortuna. Y eso de tener millonadas y apellidarse Pérez, pues, como que no iba. ¿Esto es parte de la protección? No es trabajo. Esto es diversión. Sí. Te lo prometo. Mañana tendrás mi cuota. Pero olvidemos esos detalles ahora. La noche es nuestra. Tú y yo adorándonos con el bamboleo de las olas. Más vale que cumplas lo que dices. No me gustaría despedirme de ti. Te lo prometo. ¿Por qué tienes que irte? Voy a extrañarte, Arsenio. No llores. Pensaré en ti todo el camino. Sí. Toma. ¡Ay, este es el día más feliz de mi vida, Ringo Peniche! Me caes muy bien, Ringo Peniche. Oye, ¿de qué signo eres? Ya te dije, de cáncer. Esa es una enfermedad terrible, Ringo. ¡Ringo! ¡Ahí te voy!
Mi adoradísima Venus, pasa la humilde morada de este enamorado tuyo. Deja a un lado tu poesía, Praxedis, y entrégame el dinero de la cuota. No te metalices, preciosa. Sería un crimen. ¿Qué vale una cuota en comparación con todos mis millones? Cásate conmigo. Es imposible. Quiero mi cuota. No matrimonio, no cuota. Está bien. Me casaré contigo. Ah. ¿Aceituna? Por supuesto. ¿Por qué no vas a ponerte algo más cómodo? Es buena idea. Anda, sirve, diosa del Olimpo. Adoro la noche en que nos vimos. Adoro. ¿Qué acaso creen que los millonarios se dan en maceta? No, tía, pero es que las circunstancias... Sí. Gracias, Frank. Circunstancias. No hay pretexto que valga. Desperdiciaron tontamente el cadáver del señor Praxis. ¿Y todo por qué? Por precipitadas. No, de ninguna manera. Esa clase de derroches no estoy dispuesta a permitirlos. Constituyen fugas para el negocio. Ay, tía, tienes toda la razón del mundo. Te pedimos mil perdones, ¿sí? No volverá a ocurrir. Y ahora voy con ustedes. No crean que me tienen muy contenta. Ya saben cuáles son las normas de nuestra pequeña sociedad. Nada de romances. La que se case quedará tan pobre como una rata. No heredará ni un centavo de mi fortuna. Como ya descansaron, se encargarán del siguiente trabajo. Don Arturo de los Granados, el senador, no ha pagado su cuota y parece que no piensa pagarla. Tengo entendido que contrató a un guardaespaldas de la alta sociedad, llamado Arsenio Junker Tres Alas. No será difícil dar con él. Su comité electoral le ha preparado una conferencia de prensa en el Hotel Crillon. Ande, no sea malito y págueme su cuota. De ninguna manera, mi querida chiquilla. Ya no me hace falta su protección. Salud. Salud. Salud y éxito, senador. Salud.
Vámonos. ¿Por qué las dejó ir, senador? ¿Sí, jefe? Le informo con profunda satisfacción que ya casi tengo solucionado el caso. Pues yo calculo que en unas 48 horas más o menos, la ola de crímenes habrá terminado per secula seculorum. Amén. Digo, adiós. Betty, si alguien me llama, dígale que fui al velorio del senador de los Granados. Sí, señor. Gracias. Tía, ¿qué no podrías hacer una excepción? No puedo. Así que ya lo sabes. Ringo Peniche, los Sopilote Twins y ese capetucho deben desaparecer del mapa. Pues dígale, tía. Él es un monumento al arte. Si tú lo vieras. Además, estoy enamorada de Ringo Peniche. No me importa. No ha pagado protección desde hace 3 meses. Pues dígale, tía. Y por lo que respecta a tus sentimientos por ese greñudo, recuerda que en nuestro negocio la palabra amor es prohibida. Así que se acabó. Esta misma noche tú y Patricia se encargarán del trabajito. Ay, pobrecita. Vamos a decir salud. Otro poquito, ¿eh? Oh, qué bueno que vino. Siéntese. La desaparición del Halcón Verde. La explosión que mató a Máximo Villette. El asalto al banco. ¿Qué no te dice nada eso? Sí, la arena de lucha libre donde te conocí. El campo de golf donde te veías tan guapo. Pero fue un gran desencanto no verte en el banco. Oh, no debiste confesarlo. Ahora mi drama será eterno. Amar a una delincuente y lo peor de todo es que aún así deseo casarme contigo. Yo también te amo con toda mi alma, pero... No hablemos más. Toma. Es la llave de mi casa. Te espero hoy en la noche. No faltaré. Te lo prometo. ¡Ah! ¡No es posible! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. ¡Ay, qué detallazo de su sobrina, Doña Hermen! Creí que nadie iba a recordar que ahora era el cumpleaños de mi Arturo.
¡Felicidades, hermano! ¿Qué te pasa? Perdóname, hermana. Es que estoy herida. ¿Herida? Estoy enamorada. Hasta los huesos de Ringo Peniche. ¿También tú? Yo estoy que patino por Arsenio. Y lo mejor será que la tía no se entere de nada. Y te mande darle arsénico a tu Arsenio. ¿Tú tienes que liquidar a Ringo? Ni más ni menos. Hasta hacerlo polvo. Destruir el arte que vive en él. Y destruirme yo por dentro. ¡Ay, Ringo Peniche! Adoro. ¡Ah! En ti nos vimos. La noche. Cuando nos conocimos, adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríes, el modo en que a veces me riñes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí. Así, así. ¡Qué grande eres, Ringo! ¡Ringo Peniche! Y es que eres mi existencia, mi sentir. Eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Anda, ya es tarde. ¿Que no tienes corazón? Óyelo, es un monumento al arte, es lo máximo. Te comprendo, pero llegó la hora. Es fácil. Todo lo que tienes que hacer es oprimir ahí. No puedo. No puedo. Y me muero por tenerte junto a mí. No puedo. Cerca, muy cerca. Ayúdame. No se vaya. Te amaré toda la vida. Y yo a ti. ¿Te casarías conmigo, aunque fuera pobre como una rata? ¿Para qué queremos tu dinero? Aquí tendremos de sobra. Las horas son cortas contigo, mi amor. Pero tengo que irme. ¿Mm?
Tómalo. Es tuyo. Como muestra de nuestro gran amor. Gracias, mi vida. Siempre he soñado con tener un despertador como este. Desde mañana, al oírlo sonar, imaginaré que eres tú quien me despierta.